Largaron la duodécima y última prueba del programa sobre la distancia de 1.300 metros. Rápidamente la competidora número 12 por la exterior de cancha sale a la sala delantera. Muy cerca queda la número 7, por dentro viene avanzando el 3 junto al 4. Muy cerca lo hace el 1 junto a la empalizada. A medio cuerpo está 4A, a cuerpo lo hace la número 2. Vamos a terminar avanzando 8 y 11 apareadas. Descontaron ya los primeros metros de la prueba. La número 7 frente de las acciones con medio cuerpo de ventaja sobre el 3, a dos cuerpos y medio lo hace la competidora número 12, a cuerpo de esta el 4A, muy cerca viene avanzando el 10 por el exterior de la cancha, a cuerpo y medio lo hace el 8, muy cerca el 11, más atrás lo hace en el 1 y el 4, a cuerpo y medio la competidora número 12, están ya en la señal demarcatoria de los 600 metros, continúa por el lado exterior de la pista del 12 marcando el camino con la ventaja sobre el 7. Se va acercando el 10 a las punteras por fuera. Por dentro lo hace la número 3. Muy cerca ha quedado el 11. Más atrás viene avanzando el 1. El 4A. Luego lo hace el 8. El 12, el 4. Más atrás la competidora número 6. Ingresan en la recta final. 400 metros para el disco. 7 y 3 disputan la primera ubicación a cuerpo y medio el 12, a cuerpo está la competidora número 1, más atrás viene avanzando el 10, luego el 11, el 4A, el 4, 220 metros para el disco, hay lucha a la vanguardia, 7, 1, 12, disputando la primera ubicación, muy cerca el 4A que entra muy fuerte por la exterior de cancha, más atrás el 10, el 11 y el 2, 50 metros para el disco, el 1 por dentro, leve la ventaja sobre el 4A que alcanza y supera, 4A estirando la ventaja sobre el 1 y el 12 y cruzaron el disco.